Una mariposa, antes de ser tal y de maravillarnos con su gracia, con sus colores, es una oruga. En el caso de la mariposa, se trata de una transformación física. Pero en el caso de las personas, lo más importante es una transformación interna. Esto es el circo de las mariposas. Póngale atención, director. Este circo itinerante se dedica a buscar personas rechazadas por los demás o sencillamente maltratadas. Ven, el niño lleva su oruga ahí. Y siempre van a la búsqueda de nuevas formas de artistas, de quienes aún no saben lo maravilloso que son. Mira, mira cómo lo presentan, como una perversión de la naturaleza, como alguien desgraciado, como un monstruo. Hasta Dios ha dado la que Dios le ha dado la espalda. A quien vamos a ver ahora es ni más ni menos que al gran Nick Pujicic, protagonista de este mediometraje. Miren a eso. Esto no es ningún efecto especial. Este hombre así nació sin sus extremidades. Y el show de él consiste en provocar la lástima y a veces la burla y la risa de quienes asombran a ver semejante criatura, como lo dice su presentador, dejado de la mano de Dios. Pero el dueño del circo, que no es de este circo, sino el de itinerante, sabe que acaba de encontrar un artista con un potencial enorme. Sabe que detrás de esa alma que sufre, de ese cuerpo que se retuerce por querer haber sido diferente, se está esculpiendo su más grande artista de todo su circo de las mariposas. Y le hace un ofrecimiento, una invitación, mira. Mira lo que le dice. No lo dice con un feminismo, lo dice de verdad. Y el que no está acostumbrado a recibir ningún tipo de halago, piensa que se está burlando y le escupe. Y el hombre muy comprensivo dice, no, es mi culpa, me acerqué mucho nomás. Y claro, le dice, fui muy rápido para ti, te entiendo. Nos vemos por ahí, la vida, si es que así quiere, nos volverá a encontrar. Y ahí es cuando él entiende que los saludos y las felicitaciones de este hombre eran sinceros. Y es por eso que él huye del circo donde se exhibía como un fenómeno y va a parar a parte de las camionetas que son parte del circo itinerante de las mariposas. ¿Qué? Lo charlaban en el pick-up de los camiones. Exacto. Bueno, y ahí como parte del equipaje se coló porque obviamente quiso tener un contacto con este hombre que es el único que en mucho tiempo vio un gesto honesto de acercamiento. Come over by the fire, warm up a bit, little man. Obviamente ya lo hizo parte de su familia, lo integró y comienza a llamar la atención. Obviamente es un personaje singular dentro de todo este circo. I'm Sam. What's your name? I'm Will. What is your arms and legs? Sam. What? Is he gonna be in a circus now? Maybe I will. Hold on a minute. We don't have a sideshow here. What do you mean? Es que donde le explican que si es que viene a hacer lo mismo que a lo que hacía en el circo anterior, está sobrando. Porque aquí no exhiben fenómenos. Aquí no juegan ni a la lástima ni a la burla. Si es que quiere pertenecer al circo, va a tener que convertirse en un artista y va a tener que brillar y ser el mejor. Yo no se imagino cómo. No. Le dice no. Porque él insiste. Él tiene un bloqueo mental. Él tiene un prejuicio sobre sí mismo. Él piensa que solo puede hacer el rol de un hombre limitado, puesto que no nació con los brazos y las piernas que la gran mayoría de nosotros contamos. Y aquí es curioso, mira, mira por favor lo maravilloso este corto, donde el hombre fuerte del circo se lleva la admiración de un niño que a la tarde va a ir a verlo, ¿cierto?, como parte del show. Are you in the show too, mister? Pero él, por otra parte, todavía no es capaz de generar ni la admiración. Nadie quiere ser como él, porque precisamente él no refleja, él no enseña ningún tipo de proeza todavía. Él solo trabaja sobre su propia lástima, como le fue enseñado y a lo que se acostumbró. ¿Ves? El niño sigue admirándose. Y este hombre fuerte, que ya vamos a hablar un poco más y entender de él,
se siente feliz como esa inspiración para los demás. Y en un momento de ensayo, vemos que Nick ve a todos ellos ensayando armoniosamente. Y mira lo que le explica, el primer acercamiento que le hace el dueño del circo. Pero en cambio tú, le dice, ellos ya están lindos, ellos son perfectos, pero tú, mira. Curse from birth. Le está repitiendo las frases que le decían a él en otro circo. Who God himself turned his back upon. Stop it! Why would you say that? Because you believe it. Para convertirse en mariposa, tiene que haber una transformación. Pero mira, si tú te fijas bien en los maravillosos protagonistas del circo, el hombre fuerte era un alcohólico que de su fuerza hacía su forma de expresión, era un golpeador. El músico que acompaña todas las sesiones de los artistas en la pista fue un anciano abandonado porque consideraron que ya no servía para nada. La bailarina era una prostituta que se embarazó y ya no le sirvió más el negocio, fue expulsada. Finalmente, todos los que hoy día brillan y tienen su propio show y son personas lindas, en algún momento también estuvieron carentes de todo. But they're different from me. Mira, dice. Yes, you do have an advantage. Esto es lindo. The greater the struggle, the more glorious the triumph. Sí, señor. Nada más cierto. De hecho, eso fue lo que entendió este hombre, la vida real, y es por eso que él puede ser más feliz que tú y yo. Mira. Se logró un puesto. Ya no tiene miedo ni vergüenza de sí mismo. Y con sus posibilidades tiene un espectáculo que ofrecer. Un show de valentía que es arrojarse sobre ese pequeño cubo de agua. Que no solo aprendió a flotar en todo medio de sus desgracias, puede nadar y sin brazo y pierna puede ir donde él quiera ahora. ¿Y se acuerdan cuando le hablaba que el hombre fuerte provocaba admiración y que si viera antes lo odiaban por su fuerza porque era un hombre golpeador? Ahora el propio Will también tiene a sus seguidores porque se ha convertido en una fuente de inspiración. Por ejemplo, un niño como este. De esta historia ya puede volar por sus propios medios. Eso es lo que hay que entender. Tú puedes pensar que es una oruga que se convirtió en mariposa o pensar que siempre fue una mariposa. Todo depende de la propia opinión que tengas sobre ti mismo y sobre los demás. Eso, perdón. ¿Cómo? Gracias. Gracias.